Datos ya en algunas oportunidades. Ha venido arriba a Córdoba también. Sí, ha venido arriba a Córdoba. 63 años. Tiene, mira, parece más joven, ¿no? Pinta. 63 años. Del movimiento al socialismo, técnico en electrónica, docente secundario del IPET 249, Nicolás Copérnico, y del IPET 77, gobernador del Castillo, candidato a gobernador en el 2015 fue. Y junto a él va a estar, ahora, enseguidita nomás, apenas terminemos de la presentación, el candidato a intendente del Movimiento al Socialismo. Exacto. Mateo Romero Contreras, que parece joven y es joven. Sí. 29 años tiene. 29. Más chico que vos, Mariano. Exacto. Por eso te digo que Mariano, todo es posible. Yo ya tengo 33. Ufa. Estudios universitarios, docente de educación media del IPET 77. En 2015 se presentó como candidato a legislador provincial y ambos están en el móvil de Arriba Córdoba con Sebastián. Adelante, Seba, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Así es, seguimos con esta ronda. La idea es conocerlos a los candidatos y la manera más transparente es preguntarles a ellos cuáles son las ideas principales que llevan para esta elección. Y le hacemos la primera pregunta al candidato a gobernador. ¿Cómo anda usted, Mular? Bueno, buen día a la gente de Arriba Córdoba. Bueno, ¿cuál es el espíritu principal que mueve al movimiento al socialismo aquí en Córdoba? No, en primer lugar tenemos que decir que estamos en un mundo muy desigual donde el 1% de la población mundial se enriquece a costa de un 99% del resto de la población que está sumida en la pobreza, la desocupación y la miseria más absoluta. Y en ese sentido, Córdoba va por ese camino. Tenemos una provincia que ha seguido los pasos del programa del gobierno de Macri y hoy en Córdoba se siente la preocupación que nosotros vemos en los barrios, en las escuelas, es precisamente que el salario no llega a fin de mes, las suspensiones, los despidos, la falta de trabajo. Y en ese sentido, esa, la preocupación del movimiento al socialismo es cómo tenemos una propuesta concreta para generar puestos de trabajo y en ese sentido planteamos la provisión de suspensiones y despidos y un plan de obras públicas, de infraestructura, de vivienda, que salga de un fondo, de un presupuesto, que sea parte de un impuesto a los sectores que se están enriqueciendo en Córdoba y en el país, es decir, de los sectores del empresariado, de los desarrollistas urbanos, de las automotrices y fundamentalmente de la banca financiera que hoy tiene todos los sectores, los bancos llenos de plata y encima el sector de los grandes campos que están haciendo cosechas récord y de ahí proponemos un alto impuesto para poder un nuevo ciclo de producción en la provincia. Claro. Ustedes también hablan de un congelamiento de precios. Es decir, la preocupación que tienen las familias hoy es que hay un aumento descarado, descomunal de los comestibles. Ayer escuchamos, o hoy lo van a anunciar, un nuevo índice de inflación del 5%, que es mentiroso porque el índice de inflación en los comestibles es superior y no hay salario que alcance. Entonces planteamos un congelamiento de precios y un aumento de salario indexado por inflación. En tu caso, Mateo, candidato a intendente. Así es, sí, soy candidato a intendente. Lo que veo en Córdoba es que la juventud no tenemos futuro, no tenemos oportunidades, no tenemos acceso a trabajo digno, genuino. En cambio, nos precarizan en trabajos como call center, en lo que es ahora Rappi y las aplicaciones, donde estamos expuestos a condiciones peligrosas de trabajo. Hace poco falleció un chico trabajando en Rappi y no tiene cobertura laboral, digamos, no tiene protección ante la ley frente a esa empresa que los explotan. ¿Qué puede hacer un municipio frente a esto? Bueno, nosotros proponemos otorgar trabajo, que haya planes de trabajo desde el municipio, prohibir parte del plan también para gobernadores, prohibir la suspensión y los despidos en municipios y dar bolsas de empleo para, bueno, la juventud. ¿Y cómo financiar esto? De la misma, digamos, en Córdoba se ha llenado de plata los empresarios, desarrollistas urbanos, grupos como Gama, Bugliotti, que han ocupado espacios enormes de la ciudad y han cerrado negocios muy importantes, llenándose
de dinero, nosotros proponemos un impuesto a las grandes riquezas de esos desarrollistas urbanos. Veíamos que dentro de las propuestas municipales está la municipalización de transporte y de recolección de basura. Claro, en mi sentido, el transporte en Córdoba ha sido un gran negocio para las empresas privadas que se han beneficiado. Tenemos el boleto más caro o uno de los más caros del país. Esas empresas realmente han hecho grandes riquezas y nosotros proponemos, bueno, estatizar esos servicios que además han atacado a los trabajadores, a los choferes, con reducciones de salario, con despidos. Y el transporte deja mucho que desear. Para mí, para ir al trabajo, tengo que tomar dos colectivos, me llevan más de dos horas de ir desde mi barrio Las Flores a zona norte, al IPEM 17, donde trabajo. Evidentemente, el discurso que ustedes proponen es el opuesto al que se está escuchando ahora, porque ustedes plantean un Estado más grande para hacer frente a precisamente a todas las preocupaciones. Nosotros proponemos básicamente que esta crisis la tienen que pagar los que se llenaron de dinero y los que se están llenando de dinero. Entonces, cuando nos hablan de un Estado más grande, parece que nos quieren hacer mostrar como que somos los que queremos un Estado ineficiente. No, nosotros queremos un presupuesto que tiene que salir de donde está la riqueza. Macri y Schiaretti firmaron un pacto fiscal que condenó a la provincia y al resto de las provincias a tener menos coparticipación federal. Nosotros lo que estamos proponiendo, que tiene que haber fuertes retenciones al campo, tiene que retornar los fuertes impuestos a los sectores concentrados de la economía, como las petroleras, las mineras, que se llenan de dinero con las exportaciones. Entonces, es la única manera que si atacamos estos sectores en el sentido de poner un fuerte impuesto, podemos hacer que el Estado cumpla con las condiciones mínimas, que es salud, educación y también generar puestos de trabajo. Soy docente, la infraestructura escolar se cae a pedazos, cierran cursos, al igual que los hospitales públicos de la ciudad de Córdoba y de la provincia. Unos últimos temas de inseguridad. Sí, el problema en realidad es que no hay pleno empleo en la ciudad. El problema de que haya inseguridad es que no hay trabajo, que los jóvenes no ven perspectivas, también para lo que no tienen, no tenemos futuro. Tenemos que tomar nosotros el futuro con el trabajo, digamos, con acceso a la educación. El año pasado hubo un recorte enorme en la educación que afectó muchísimo a los jóvenes y no nos permite quedar y terminar nuestros estudios.